seguimos aquí en el Palacio Municipal y hay tanto que decir contigo, Jerónimo, me encanta, estoy disfrutándolo mucho, de verdad, espero que todos los que nos están viendo también. Y esto es parte del área donde está la exposición de Miguel Ángel, que bueno, también ya habíamos comentado que es de unas réplicas, pero que vale mucho la pena. Pero a ver, nos ibas a contar antes de subir al segundo piso, cuéntanos. Claro que sí, este es el acceso a la planta alta. Ajá. Hay dos figuras que el obispo Ignacio Montes dio que Obregón en su decoración, en su afán y visión de lo que era lo europeo, recrear lo mejor del viejo continente. Trae dos réplicas exactas de los mosaicos pompeyanos. Precioso, ¿eh? Sí, un perro y una paloma. Aquí él puso él con la explicación y el mensaje de que la gente que entrase aquí entraba con su alma, su esencia malsana, pecadora, con una fiereza del alma representada con este perro furioso con cadena. Okay. Subían al tener contacto con este hombre de la iglesia, con los consejos que les daba, la purificación que él daba con los menesteres de la misma iglesia, en lo que es el apego a las almas y su limpia de las almas de los seres humanos, el perdón, la confesión al final, ya bajaban purificados. ¿Por aquel lado de la paloma? Exactamente. Ah, o sea que hay que subir por aquí y bajar por allá, ¿eh? Abusamos con esto. A ver, vamos. Sí. En concreto es, suben malos, bajan buenos. Ok. Suben impuros, bajan puros. Pues hay que traer a varios, ¿eh? Definitivamente. A ver, vamos a ver. Y bueno, además está bellísimo este vitral que estamos viendo aquí, que tiene justamente el emblema, el escudo este de las armas. Así es, el vitral es de 1960, es contemporáneo. Mira. Pero enmarca el escudo de armas de la antigua ciudad de San Luis, Minas del Potosí de la Nueva España. En ese año fue cuando se le dio. Así se llamaba originalmente, ¿verdad? Sí, San Luis, Minas de Potosí, ¿no? Inicialmente el nombre era el puesto de San Luis, un pueblo de españoles. Hasta el siglo siguiente, en 1656, Francisco Fernández de la Cueva, el rey, le da el título de ciudad y le otorga el escudo de armas. Y a partir de ahí se llamó San Luis, Minas del Potosí de la Nueva España. Sí, en 1592 la ciudad se funda porque se descubrieron uno de los yacimientos de plata más importantes de todo el mundo prácticamente, al menos aquí en América. Después el oro salió a descubierto y en el siglo XVII fuimos la tercera ciudad más rica del virreinato español, después de Guanajuato y Zacatecas. ¿Qué tal? Y Europa, en muchos sentidos, basa su riqueza en lo que salió de San Luis Potosí. Ah, pues yo estoy muy complacida y muy agradecida además con el presidente municipal porque yo no conocía San Luis y de verdad, gracias a esta invitación, estoy teniendo esta gran oportunidad. Todos son bien. Y además, honestísimamente, lo que es esta área común, que es bellísima y que ahorita es pues, un sábado, totalmente familiar, pues está limpísimo, los árboles, todo, se ve un mantenimiento realmente del municipio, ¿eh? Claro, hay una... Felicidades por eso. Muchas gracias. Hay una intención de que, como esto es una propiedad pública, la administración municipal ha ordenado que se comparta con la gente porque son los dueños, sí, no claro, nosotros. Claro. El patrimonio, ¿verdad? Así es. Muy bien. A ver, ¿qué más vemos? Cuéntanos. Sí, también tenemos el detalle en el vitral. Y el techo. A ver si podemos tomar el vitral sí, y el techo. Tenemos la flor de lis que adorna el contorno del escudo de armas. La flor de lis es la flor representativa de la corona de Francia. Ajá. San Luis Potosí fue dedicado a Francia en el tiempo de la fundación, dedicado a un santo patrono, Luis IX, rey de Francia. Y tiene una clarísima influencia francesa. Así es. Y al paso de los años, Porfirio Díaz, también amante del europeo, básicamente de lo francés, transforma la ciudad en las calles, en las construcciones civiles y mete el ecléctico francés a nuestra ciudad. Ya. Somos franceses en dos ocasiones, en la fundación y en el tiempo del porfiriato. ¿Qué tal? Así es. ¿Y aquí para arriba, mi querido amigo? Sí, en la escalera, que son 60 escalones, que marca el número 6, son números cabalísticos. A ver, cuéntanos del 60. Porque sí, me dijiste del 3, ¿no? De los escalones sí, de la catedral. El 3 es el número de la creación. Ok. El 6 es el número de la duda. Uh-huh. El 6 se multiplica por 3, tiene una connotación un poquito fuerte en lo que se conoce como la maldad del mundo. Uh-huh. Muestra 666. Vamos a pensar que el obispo ignoraba estas fuentes científicas y también se rompe con una regla en la cual todo debe empezar de izquierda a derecha. Aquí la escalera empieza de derecha a izquierda según la connotación que se le da de la purificación de la gente que llegaba aquí buscando la ayuda para su alma. Ándale, a ver, pues vamos a subir. 60 escalones. Ajá. Desde los de abajo, ¿verdad? Contando, obviamente. Sí, claro. Escalón. Y el techo, que es una réplica de los palacios de Florencia, según turistas que vienen aquí provenientes de Europa. Sí, sí, haz de cuenta que estás ahí. Así es una bella decoración enmarcada por la flor de acanto, que es el símbolo más de los más importantes símbolos del barroco a nivel mundial. A ver, y ahora aquí estamos llegando
Sí, aquí se ve con mucho más belleza el escudo de armas. Miren nada más qué cosa más hermosa. Sugerimos que las personas que nos visiten, igual aquí en coordinación con el trabajo del personal, mostrar siempre los sitios y los detalles en su mayor esplendor. En este caso, el vitral se ve bellísimo solamente cuando el sol pega de lleno. Como ahorita. Sí, exactamente. Entonces, vemos la arquitectura. El vitral y los laterales incluso están bellísimos también. Sí, son... Fíjense que tiene muchos detalles de la flor de lis, nunca debe perderse esa situación. Ajá. El techo es una bella armonía de decoración. Florencia es la capital del mundo del arte y el obispo recrea lo mejor que encontró en Europa. La escalera, es muy poco común que la escalera empiece en dos rampas y termine en una. Uh-huh. Siempre empieza en una rampa y termina en dos, en edificios de la época. Aquí se rompe también con esa regla. Bueno, y ahora estamos aquí en un área que es parte de uno de estos salones divinos que donde es parte de la exposición de Miguel Ángel, ¿verdad?, que hay ahorita. Lo estábamos viendo aquí, como pintaba, a ver qué nos platicabas de Miguel Ángel, también como dato curioso adicional, ¿eh?, que es lo que pueden venir a disfrutar por lo pronto aquí al Palacio Municipal. Claro, Miguel Ángel, él era una persona excéntrica, muy celosa de su trabajo, apasionada, el más grande artista de todos los tiempos, y él en su... afán de perfección, trabajaba aún en la noche, porque él pensaba que la noche solo podía trabajar mucho mejor que con su grupo de ayudantes. Él no ponía un andamio para acostarse, como la gente alguna vez lo ha sugerido. Él se paraba a puro pulso. Así como está aquí. Exactamente, pintaba las obras y en la noche se apoyaba con su sombrero, con algunas velas encendidas colocadas en el sombrero. De plano. Así es. Él murió a los casi los 90 años de edad. Pero dejó el gran legado de un gran hombre, el divino se le llama porque fue el que bajó del cielo la perfección divina del ser humano en la escultura, luego en la pintura y después en la arquitectura. Parece que me está viendo, qué impresión ahorita que llegué. Parece. Es una... más o menos 70, 85, ya vamos a sacarnos de su vida. Y cuando entra la gente parece una persona real, ¿sí?, que está esperándonos. Parece que me está viendo. Parece un poco molesto. Él tenía conflictos consigo mismo tremendos. Él no aceptaba nunca lo que hacía. Cuando algo le salía mal, por un detalle rompía toda la obra y volvía a empezar otra vez. Pues como se la rompió su papá de chiquito, ¿no? Así es. Sí, hasta el 30 de junio posiblemente esté un poco de tiempo más. La Capilla de Sixtina está, yo creo que a una tercera o cuarta parte del tamaño original. Pero el detalle es perfecto. Y de hecho, en lo que era Miguel Ángel y su visión, sabemos que los libros sagrados como la Biblia y la historia del arte esconden muchísimos secretos todavía indescifrables para el ser humano. Aquí, nada menos que la sala de Cabildo, y que sí se utiliza todavía. Así es, desde 1915 es el recinto oficial de gobierno municipal, en el cual se lleva a cabo mes con mes la tradicional junta de cabildos. El espacio es una belleza en decoración, una reminiscencia europea enmarcada por el gusto del obispo para su palacio episcopal. Eso, como ven ahora, este recinto, queremos dar a entender al público mexicano que San Luis Potosí abre sus puertas a la gente porque son lugares públicos y México tiene derecho a ir a lugares que le pertenecen. Así es. Adelante, por favor. Pues aquí se hace la reunión mensual. Así es el recinto oficial de gobierno, lo que antes en el tiempo del Palacio Episcopal fue la biblioteca más importante y grande del continente americano de bibliotecas particulares de la Iglesia. Este recinto, que muestra el gusto por el obispo, por lo griego, él era amantísimo y muy conocedor de la cultura helénica, grecorromana, él decora su palacio con motivos netamente de la mitología. El Cupido, el dios Apolo, la Quimera con su escudo personal, que tiene grabado la I, la M y la O de Ignacio Montes de Ocaña Obregón. Todo representando un detalle de los palacios más importantes de la Grecia antigua. Él era el más grande de los obispos mexicanos, muy amigo de los papas, pero muy estudioso en la literatura, era una eminencia aún en el mundo entero reconocida por el Vaticano. Su gran labor de investigación fue el primer traductor de los clásicos griegos al español. Su obra más grande fue la traducción completa de Píndaro. A él se debe en el mundo del habla hispana. ¿Qué tal? Y su palacio recuerda sus gustos, todo plaqueado en lámina de oro de 23 quilates y medio, lo que eran las deidades de la cultura que más él admiraba.
Él era religioso por un lado, uh-huh. una autoridad en la Iglesia Católica de México y el y mundo. En la cultura. Y en la cultura era la figura más importante en ese sentido. ¿Qué tal? Pues un estudioso, como bien dices tú. Todo un personaje. Gracias, ¿qué tal? Jerónimo Huerta, pues ahora sí darte las gracias. Qué bárbaro, qué experiencia tan bonita, ¿eh? Me haces que sea todo un acontecimiento, ya que lo es. Y de veras que yo me imagino que para los antepasados que haya gente como tú, que de veras le estudia, que de veras te dé la historia, eso hace que esto esté vivo, eso hace que no pase esto, que pasen y pasen los años y esto persista, ¿no? Así muchas es. Gracias. El atractivo turístico cultural de México, del mundo, solamente toma valor cuando alguien muestra la importancia de que tiene. Uh-huh. Una piedra puede ser sin ningún interés para una persona, pero con la explicación de lo que vale la piedra para la historia, toma un valor impresionante. Sin duda. Entonces, México debe aprender a turistear, México debe aprender a valorar su patrimonio a través de la enorme y bella y gratificante actitud de turistear. Conozcan México, de verdad, luego somos tan malinchistas y tan absurdos porque uh-huh. tenemos unas cosas extraordinarias. Digo, esta plaza es de verdad de las más bellas que yo he estado en mi vida, ¿eh? Y no nada más en México, en el mundo, digo, no que haya viajado tanto, pero no necesito con este México tan bello que tenemos. Ciertamente los invito a que conozcan San Luis Potosí. El municipio está bellísimo, este y todos. Entiendo, son 58, ¿no? 58. El de la Huasteca, 20, que tengo que ir a la Huasteca. Así es. Nada más que ese es otro viaje porque son otras 3 horas de aquí, ¿verdad? Es el estado que más tiene municipios en la Huasteca mexicana. Fíjate nada más. Esta toma que estamos ahora viendo, que vemos la plaza principal, uh-huh. Plaza de Armas, de manera oficial, Jardín Hidalgo, es la misma forma que el turista lo ve porque la actual administración municipal nos ha ordenado que la gente cuando venga a San Luis vea las cosas como debe de verlas, en todo su esplendor y en su mejor ángulo. De veras, gracias a Ricardo Gallardo, ¿eh? Porque pues qué gran experiencia, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes y bienvenido a México. Y búsquenlo, él es el mero bueno. Muchísimas gracias. Gracias.